Muy buenas a todos, exploradores de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien por acá, Citizen Tech, como siempre, esta vez para traerles un breve resumen y opinión del último Inside de Star Citizen que mencionó la etapa que corresponde al salvage y es el munching o la trituración de material, así que quédate ahí que te invito como siempre a verlo juntos, dale, vamos. Bueno, comienzo diciéndote que básicamente los desarrolladores nos dicen, no una sino varias veces, que todo esto que veremos durante el video son prototipos que están probando, testeando una y otra vez, lo cual es necesario para alcanzar o formar, digamos, una idea sobre esta trituración de restos de las naves que sufran un naufragio dentro del verso. Obviamente que esto aplica directamente a la Vulture y la Reclaimer, pero déjame decirte que tengo por ahí una pequeña intuición que me dice que no dentro de tanto tiempo veremos otra nave más destinada al salvage, intermedia entre la nave de Drake y la de Aegis Dynamic. Como te dije, esta es la siguiente etapa del salvage. Recordemos que actualmente podemos quitar algunas armas y componentes dependiendo de su tamaño en el caso de las armas y componentes si está la nave accesible para ello. También podemos retirar la capa exterior que recubre la nave, pero luego de esto quedaría ese objeto inerte con el que de momento, bueno, no podemos hacer más nada. Allí entra la etapa de trituración o el desglose en partes más pequeñas. Como observamos, la nave se partiría en pedazos más pequeños para que de esa manera, bueno, por ejemplo en el caso de la Vulture, comenzaría con la etapa de trituración. De momento es solo un ejemplo, por eso la simple explosión, pero en el futuro todo se verá mucho mejor y más trabajado. Recordemos que el concepto original de la Vulture tiene una función en la parte central inferior de la nave debajo de la cabina, el cual es el encargado de absorber los restos que vamos partiendo. La Reclaimer en tanto, bueno, lo haría con su pinza, pero claro, la pregunta surge en cómo absorbería esos restos, dado que cuando fue creada esta voluminosa nave, en el año 2018 aproximadamente, aún no estaba pensado en su totalidad el funcionamiento de esta mecánica, a pesar de que de la boca para afuera el mismo Chris Roberts dijera otra cosa por ese entonces. Por eso son importantes estas pruebas que están haciendo los desarrolladores, dado que de esta manera pueden ver con qué problemas técnicos pueden encontrarse, qué modificaciones deberían hacer y los errores que vayan surgiendo. Vimos otro ejemplo donde parten una 890 jump y nos vuelven a aclarar que es una fase muy temprana de testeo, por eso hay margen para que todo vaya tan mal. E incluso esta prueba la hicieron en las peores condiciones posibles para ver qué efectos tenían. Quieren que la mecánica de trituración sea efectiva, divertida, que pueda hacerse tanto con la nave como a mano para, bueno, aquellos jugadores que les guste el trabajo duro, y por ende imagino que la recompensa quizás podría ser diferente, lógicamente. Un problema que deben solucionar es la generación de cajas en la parte trasera de la Vulture, por ejemplo, dado que al triturar el material y absorberlo la nave, generaría cajas de forma rápida, por lo que tendrías que levantarte a cada segundo del asiento para bajar hasta la bodega y acomodarlas, lo cual, bueno, no encuentran nada divertido, sino por el contrario, es bastante tedioso y no quieren que sea así. También quieren simplificar el hecho de tener que colocar los materiales entre los dos brazos de la Vulture, teniendo que volar hasta ellos, cuando esto podría hacerse utilizando el rayo tractor de la misma nave incluso. Como ves, es una fase muy temprana de esta etapa del salvage y acá hago un llamado de atención obligado y te preguntas por qué. Bueno, cuando observé en el This Week que hablarían del tema, realmente me puse muy contento, me hizo mucha ilusión. Pero cuando comencé a observar el Inside y el estado en que se encontraba todo, fue una gran decepción para mí. Porque realmente para una mecánica que se anunció allá por el año 2017, que tuvo su primer nave meses después, me refiero a la Reclaimer, y 5 años después aún no está pensada, planificada, mínimamente testeada o en una fase algo más avanzada, esta etapa del salvage me resultó, como dije antes, bueno, decepcionante. Es un llamado de atención también para CIG. Entiendo que el salvage no está como actor central en Escuadrón 42, donde se está poniendo toda la carne ahí al asador, y por eso no tiene tanto personal destinado a él esta mecánica.
pero son puntos que hay que mejorar cuando casi estamos en el año ya 2024 y no puede ser que por cada etapa de cada mecánica, bueno, se lleve internamente desarrollarla varios años, porque si tenemos en cuenta cada rol que hay en Star Citizen y a eso le sumamos el tier 0, tier 1, tier 2, tier 3 y por cada uno de ellos 3 o 4 años, bueno, realmente esto se hace eterno, aunque también mi otro yo quiere creer que con más avances, con tier 0 y 1 ya creados, los otros dos llegarán de forma más fácil y rápida. Las próximas etapas serán más sencillas de crear. También es verdad que a veces una característica depende de otra, que tienen aspectos en común y que quizás no pueden ser trabajados de forma individual. En este caso, la tecnología de PES era indispensable y justifica un poco la demora, pero más allá de ello, el modelo base podría haber estado algo más trabajado, pensado y avanzado para cuando PES, la capa de replicación y todo eso que mencionamos siempre se encuentre ya estable, bueno, poder trabajar con esta nueva etapa de una forma más acelerada. Allá por el año 2017, recuerdo cuando Chris Roberts mencionó que, bueno, si tenías una nave para chatarrear, luego de sacarle las armas, los componentes, fluidos, los gases, ibas a poder cortarla en secciones, las cuales cargarías en tu nave para luego vender esta chatarra en los lugares indicados. Claro que con este modelo nuevo que han comenzado a testear, esto ha quedado descartado y aunque me hubiese gustado el modelo de corte, de solo pensar en seccionar una 890 Jump entera hasta reducirla a pedazos que quepan en una nave de carga, bueno, sería una locura. Pero no solo para el jugador, sino también para los desarrolladores, que deberían determinar modelos, secciones y puntos específicos en cada nave donde los jugadores pudiesen o no cortar y seccionar las partes. Por eso básicamente han reducido todo a una simple explosión, en lo que vimos durante el Inside al menos, porque además han utilizado algunos principios de la minería para aplicarlos ahí, aunque no tengan nada que ver. Es una manera, digamos, de simplificar un poco algo que sería realmente tedioso para ambos lados del mostrador. Obviamente hay mucho camino por recorrer aún, ya que antes de generar esta explosión, por así llamarle, entiendo que la nave debería encontrarse sin armas, sin componentes, sin gases como el hidrógeno o el combustible cuántico, por obvias razones. Bueno, en resumen, aunque esperaba mucho más y siento algo de decepción, creo que el futuro suena prometedor para el Salvage. Espero que ese futuro no se encuentre tan lejos y las herramientas junto a la tecnología, bueno, le permita a la gente de CIG implementar y llevar a cabo estas ideas de una forma más práctica, lo más rápido posible, porque traerá más jugabilidad a un universo de Star Citizen que por momentos la pide a gritos. Ahora díganme ustedes, a ver, ¿qué les ha parecido lo que vimos? ¿También esperaban algo más avanzado o trabajado? ¿Cómo ven el futuro del Salvage? ¿Les gusta? ¿Creen que hubiera sido mejor lo de poder seccionar la nave a mano? Como siempre, estás invitado a dejar tu comentario, tus impresiones que son tan importantes en cada video. También, como en cada video, quiero agradecerte por apoyar el canal con cada participación, siguiéndonos en las diferentes redes y colaborando con un cafecito, siendo miembro o simplemente dejando tu like. Y hablando de likes, bueno, ya sabes que si este video te sirvió, te gustó, te informó, podés dejarlo como siempre para valorar nuestro contenido. Si aún no estás suscripto o suscripta al canal, siempre estás a tiempo de sumarte a este viaje que de a poco, poquito a poco, va ganando velocidad, estabilidad y diversión. Ahora sí, tripulación, comandantes, llegó el momento de partir nuevamente. Nos vamos. Como siempre, deseándoles muy buena vida a todos, cuídense y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.